un gran luchador por la armonía y la paz. Los niños soñamos que con poder ver la tolerancia, la paz y la fraternidad presentes en nuestro mundo. Nosotros, los seres humanos, compartimos el planeta y la tierra. ¿Y por qué no compartir amor, alegría y paz? Por eso os animaría a que cada día todos y todas reflexionáramos sobre cómo nos comportamos en clase, en el recreo, en casa o en cualquier otro sitio, y así viviríamos siempre en paz, sin tener que celebrar ningún día especial. Un fuerte aplauso para estos compañeros.
todos los días, no solo un día al año, y me gustaría darle las gracias a mis compañeros de Quinto C por votarme por Premio Nobel de la Paz, y también me gustaría leer ante todos vosotros una poesía que hemos compuesto mi amiga Nadine, Soraya y Candela. La paloma blanca nos quiere enseñar que un mundo sin guerras tenemos que alcanzar. Nos trae alegría, paz y amor, quiere que todos vivamos mejor. El colegio y la diversión, juntos haremos un mundo mejor. Amigos, compañeros, amistades y amor, hoy celebramos la paz con armonía y diversión. También me gustaría felicitar los que ganaron la paz otros años. Por eso no solo me gustaría paz aquí, sino la paz mundial. Feliz Día de la Paz. Un fuerte aplauso para estos chicos. Sabemos que son preciosos. Hacen entrega a los tutores de Roma y se ponen para la foto. Gracias.
si estamos los dos, para bendecir el mundo entero. Oh, my God.